Muy buenas, Ronin Army. Bienvenidos al segundo vídeo de The Last of Us modo realista. Vamos a continuar. Nos acaban de encasquetar aquí a Ellie. Así que vamos a llevarla al punto donde tenemos que sacarla. Buah, aquí están todos. Pues aquí están los resultados ¿Qué del ha pasado? tiroteo. Vale, pillo el colgante. Ya os dije en el primer vídeo que no voy a coger los A nosotros colgantes. nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. No voy a molestarme tampoco No eres en el profesional, buscarlos. yo solo te sigo. Cuidado, cuidado por ahí. Voy a coger simplemente los que tenga a mano. No me voy a molestar tampoco mucho más. Por ahí la peña está entrando. Aquí abajo. Venga, abajo. Venga, sígueme, Eli. La verdad es que en el primer vídeo no lo pasamos del todo muy mal. Pensaba que lo íbamos a pasar peor, pero. Pero bueno, obviamente. Cuando empiecen las cosas chungas, vamos a flipar. Venga, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Luego ya cuando ya empecemos ya con. Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Pues magia. Joel es un especialista en esto. Tiene todo controlado. Hala, ahí estamos. A ver, ¿dónde está Eli? Vale, perfecto. A lo bueno de esto es que ella os sigue. Tampoco que os alejéis bastante, ella os va a seguir, o sea que no hay problema. ¿Lo usas para el contrabando? Sí. ¿Metes cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo, si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Sí, señor. Vaya dos, vaya dos. Hecho. Joel es increíblemente borde, pero cojonudo. ¿Qué haces? Pasar el rato. El reloj ese que le regaló la hija. Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¡Qué oscuro está! No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Bueno, venga, nos piramos. Vamos a sacar a la niña. Vamos a sacar a Ellie. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega?
Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Esto mola. Enfocarla con el este, fijar cómo pone la cara. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? A esta Tess te mueve ahí el armario, te coge la escalera. Vamos. Espectacular, Tess. Que me he quedado. Vaya hombre. Cuanto más prisa tengo. Ahí estamos. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Feliz, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sube y mira si está despegado. Un momento, hay una patrulla más adelante. Problemas, señores, problemas que vamos a tener. Ya pasó, subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Estoy en el exterior, de verdad. A ver, llevo 4 balas, un botiquín y una botella. Increíblemente escaso. Pero bueno, es lo que hay. Esto es el modo realista, así que... Por aquí. Así que toca pasarlo muy, pero que muy mal. Toma ya. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto falta? 2 minutos. ¿Cómo era? Joder. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Esta Eli es guerrera, ¿eh? Mierda. Mira. Dios santo. Está infectada. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda, que vienen. Nos piramos. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! Joder. Tengo 2 uniformados muertos. Repito, tengo 2 bajas. Deprisa. Cuando te dé la señal, corremos. Señal, corre. Vamos.
Oh, chaval, me han visto, se me pasa por salir. Pero que todo arrepentido. Pero qué torpe he sido. Joel, deprisa. ¿Qué vamos a hacer? Tú no te separes de nosotros. Están por todas partes. Qué torpe he sido yo también. He querido salir ahí con prisas. Soldados, por allí. Los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada allá. ¿Seguro que vinieron por ahí? Hasta que nos digan los contrarios. Abajo, no dejéis que os vean. A ver, tengo que llegar al hueco ahí. Va a ser complicado, va a ser complicado con el pavo este encima. ¿Ves algo? Aquí atrás. ¡Ah! ¡Lo han visto! Por los pelos, pero no hemos pasado. Por ahora. Ah, estoy tocadísimo. Ah, me han pillado. Por allí. Los veo. ¿Qué habrán pasado? Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. ¿Seguro que vinieron por ahí? Venga, a ver por dónde vamos. Nos piramos para abajo. A toda leche. Vale, no sé dónde están. Tijeras, perfecto. Los oigo ahí delante. A ver, que esto va a ser complicado, ¿eh? Me han visto. Va a ser complicadísimo. Es que no quiero gastar bala, básicamente. Uf. A ver, tengo que subir arriba, entiendo. Vamos a distraerles. ¡Corres, insensatos! ¡Sí, señor! ¡Buena jugada! Podemos pasar por aquí. Buena jugada de sigilo. Pero me quedo sin botella. Y encima aquí no hay nada, para no variar. Bueno, venga, hemos solventado una parte. Pero me he quedado sin botella, lo cual... Ven ahí. Esa tesa ahí. A ver. Otra patrulla. Todos abajo. Vamos a intentar hacerlo esto lo más sigiloso, que no me vuelva a pasar como antes. ¿Cómo vamos a superarlos? Pues va a ser complicado. Demos un rodeo. Pues va a ser complicado, señorita. Son demasiados tes. Quiero darme algo. Bien. Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si quieres. Vale. Que los distraiga, dice, claro. Sí, como si fuera sencillo. Ah, esta es mi distracción. Hala, Tess, ahí tienes la distracción. Mierda. A ver, tío. Hay alguno más por aquí apuntándome. Bien. Mierda, que viene. ¡Ah, que me han pillado! No pegues a Tess, tío. Toma, son por pegar a Tess. Nos piramos, vámonos. Tío, que me han pillado. Esto es buenísimo, señores. Es posible que me esté dejando 8200 objetos por el camino, pero... tenéis que comprenderlo.
bastante complicado es esto. En modo realista, como para que... estar parándome a mirar objetos. Cogeremos los que podamos. Y esperemos no arrepentirnos. Parece muy diferente. Espera. Veamos a dónde lleva. Pues por abajo. Bien, 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 hemos pasado de ellos, hemos pasado de ellos. No te alejes. ¿Dónde está Ellie? Vale, perfecto. Al menos ya no nos llueve. ¿Qué tal pinta? Pues vacío, como todo. Creo que podemos colarnos por aquí. ¿Por dónde? Ya sé por dónde. O yo estoy ciego. O no sé por dónde ir. Tío, ¿cómo salía yo de aquí? No me acuerdo. Ah, por aquí, joder. Si es que hay una mujer y no la he visto. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parad la persecución e informad al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Ah, mientras que se piren. Vamos a mirar por aquí a ver si veo algo. Venga, bien, 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 bien. ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si hay algo útil aquí. Claro, jefe. Hombre, un palo no vendría mal. Pero no. Bueno, seguimos nuestro camino. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Espera, espera. Dios. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. Vamos. Sí, estamos fuera, lo hemos conseguido. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no, Tess? Y que... lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco, Tess. ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo. ¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Esa mirada ahí, glachao. Por aquí. Buena. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Camino al edificio ese de ahí. Lo cual, vamos a flipar ahí dentro, ya veréis. Vale, puedo crear una cuchilla y poco más. Sí, que esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia los alrededores de las zonas de cuarentena con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. Voy a mirar un momento por aquí. Por si acaso me he dejado un objeto o algo eso.
Algunas tijeras. Hombre, generalmente no suelen estar por aquí, suelen estar en cajones y eso. Pero por si acaso. Me gusta mirar siempre. No, los edificios estos son brutales. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es? ¿Lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? No, más bien no. Vamos. Más bien no. Eso es un sonido de que vamos a flipar. Menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. Venga, seguimos. Seguimos nuestro camino por aquí. A echar un vistazo a estas zonas. ¿Ves algo por ahí? No. Sigue buscando. Por ahora no te separes de ella. Bueno, vamos para dentro del edificio, ya que no hay nada afuera. Tess. Voy. Lo han desmembrado. Ah, tío. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. A ver. Que creo que por aquí hay una sala que no he mirado. Y me vendría bien echar un vistazo, por si acaso. Pues hay algún cajón o algo así. Sí. Ahora que no haya nada, pues no. Para no variar. Hay increíblemente poca cosa, Piezas. Pues para arriba que nos vamos. Otra mierda. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Este no tiene ningún arma, ¿no? Joder, chasqueador. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces están ciegos? Más o menos. Ven con el sol. ¿Como topos? Sí. Si escuchas un clic, escóndete. Así es como te ven. Vamos a flipar. Cuando empiecen a venir los chasqueadores. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. A ver, los suplementos potencian las habilidades de supervivencia. Voy a tener que utilizarlos, me temo. La verdad es que en las otras partidas, tanto en modo medio como en modo difícil, no las utilicé nunca. Pero me veo que en esta voy a tener que utilizarlo. El vocabulario de Eli es muy amplio. Es increíblemente amplio. Échame una mano con esto. No, pégale ahí una toña. Ahora, venga, más ruido. ¿Cómo era? Gracias. Por los pelos. ¿Estás bien? Ojalá fuera tan fácil, los chascadores. Busquemos suministros. Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Desde luego. Es una frase clásica de ella, lo de ha sido intenso. A ver, puedo fabricar los cócteles Molotov. Que eso viene muy bien para esta peña. Bueno, por ahora no me voy a curar, lo voy a guardar.
Lo que sí voy a abrir esta puerta con una daga. Gasto una daga que no me gusta, pero es que estas puertas al final siempre hay objetos buenos. Algunos más que otros, claro, pero... Entonces, pues, gasto una daga, pero obtengo algún objeto bueno. No es que haya sido mucho, como veis. No ha merecido mucho la pena en esta vez. Pero, en fin. Algunas veces sí merece la pena. A ver dónde estáis, señoritas. Venga, larguémonos de aquí. Madre mía. A ver. Por ahí se han quedado mirando. Se han quedado mirando allí y no habrá nada, ¿no? No. Bueno, venga, vamos para arriba. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despejado. Venga. Vamos, Eli. Vale, arriba. ¡Vamos! Ya está. Me toca. Vamos, hombre, vamos. Vale. ¿Chasqueadores? ¡Mierda, va! Ah, odio ese sonido, es que es asqueroso. A ver cómo lo hacemos. No quiero matarle para no gastar objetos, básicamente. Mejor así, ¿no? Distraerle. Para que se pire. Ahí se pira ya, toma por saco. Ah, hay un montón de objetos en el suelo, con lo cual... A ver, tengo que hacer que se aleje. Por los andamios. Venga, subid. No os enredéis que nos pilla. Creo que ya está. Venga. Para abajo que nos vamos. Dadme un segundo. Vamos a sacar esto de en medio. Ya. Ahí, haciendo más ruido. Ya está, señoritas. Vale. Venga. Haciendo más ruido. Para que nos escuchen bien todos. La escalera está bloqueada. Esto es una locura. Nada de mirar abajo. ¿Qué? Esto va a molar. Vamos, tira para adelante. Que no mires para abajo, vamos. Básicamente lo primero que hacemos es mirar para abajo todos. Eso está cantadísimo. ¿Cómo era? Esto si fuera un charter, eso se vendría abajo. Y tendrías que engancharte ahí de prisa y corriendo. Una foto ahí, a los edificios, al horizonte. Y va adentro. Venga. Un revólver. Genial. Lo cual vamos a flipar. Esta zona ya es para flipar, ya veréis. Venga, perfecto. Iré a comprobarlo.
Quédate con la chica. Venga, a ver cómo hacemos esto, ¿eh? Porque esto es complicadísimo. Esta zona es complicadísima. Tengo 3 balas de revólver que son las que matan realmente a los... a los chasqueadores estos. El resto como que no les hace gran cosa. A ver cómo lo hacemos. Porque sin la visión esta podemos flipar. Bueno, vamos a matar a este primero aquí. Vamos a aprovechar. Nada, tío. Estás muerto. Joder, ya me podías dar munición o algo eso, macho. Sin más ratas. A ver, ¿por dónde? Hay aquí uno, tío. Que no lo he visto. A ver, como se me echa encima uno, se me echan encima todos. Así que hay que tener cuidadísimo. A ver cómo lo hacemos. Casi mejor voy a darme la vuelta. Porque ahí tenemos un chascador y un infectado de estos rápidos. Y por esta zona, pues no lo sé, porque como no veo nada. Vale. Eso es. Un infectado. Ah, si lo hacemos despacio, yo creo que lo podemos sacar. Vamos a tener que gastar objetos aquí, porque si no... Vamos a tener que gastar objetos, pero lo podemos hacer. Hay que ir despacio. ¡No! ¿Eh? ¿Perdón, me ha escuchado? ¡Ah, corre, tío! ¿Qué me han pillado? ¿Qué me han pillado, tío? Corre, tío, por tu vida. Corre, tío. ¡Chascador! ¡Wow, chaval! Me ha pillado. Pero, tío, ¿cuánto aguanta? ¡Ah, tío! No, tío, no me digas. No, tío, ¿cómo me ve? Nada, estoy muerto. No, tío, nada. No, chascador, no. Corre, insensato. Ah, me ha pillado. Salir telarañas intentando esto. Yo creo que con un poco de suerte, en el tiempo que estoy dedicando a este juego, me dan tiempo a pasarme como 3 o 4, ¿eh? O sea, es que es infumable el modo realista este. No porque no veas a los enemigos, sino porque es que inexplicablemente ellos te ven. Te ven muy fácilmente. Vamos, es que deberían darme un máster solo por ser capaz de pasarme en modo realista en este juego, vamos. Hay que tener una paciencia. Vale,
Voy a fabricarme la daga. Por si acaso. No es que me sirva de mucho la daga, porque no soy capaz de acercarme al chascador. Me pilla siempre. Inexplicablemente. Pasa lo mismo que el pavo este. Es capaz de verme. Es capaz de pillarme a la mínima. ¿Qué hago? Venga, venga, ahora te tengo, ahora te tengo. Quedan dos. Un chascador y un humano de estos asquerosos, que me tiene ya hasta las narices. A ver, el chascador está detrás de esta columna, lo cual es para flipar. Vale, venga, venga, cayó, 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 perfecto. Un humano, venga. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Venga, venga, que estoy hasta, que estoy hasta. Por increíble que parezca, me ha costado como 5200 intentos, pero venga. Se acabó, joder. La que me ha liado. La que me ha liado el pavo. Joder. Llevo como toda la tarde intentando esto. Sí, sí, ya podéis haberme hecho una mano, porque váyatela. Vámonos de aquí. Váyatela. Lo que me espera, anda que no me espera. Paletes, vamos. Venga, señorita. Vale, espera. Que es para hoy. Vale, por este motivo era por el que tenía que cargarme a todos los de dentro. Joder, la que me ha costado, macho. ¿Ves? Todo va bien. Sí, vamos, magnífico. Todo va de lujo. 5 horas para pasar una zona. Va, venga, seguimos. Seguimos. Cuidado. Seguimos porque hay que abandonar este sitio a la de ya. No quiero quedarme más en este edificio. Cuando recuperemos nuestras armas, podríamos relajarnos un poco. ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con calma. Y tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. No me lo creeré hasta que lo vea. Vale, genial. ¿Y por dónde voy? Oh, muy bien, genial. Joel, has hecho el chorra. Has vuelto al mismo sitio otra vez. Vale, por aquí. No lo había visto. Estoy mirando también por si veo algún objeto y cosas de esas, pero al final me enredo a otras cosas. Por aquí. Vale, no puedo fabricar absolutamente nada. Genial. Digo, voy a fabricar una cuchilla para tenerla. Estés aquí abajo. Mira su manga. Luciérnaga. A estos no les va bien, ni dentro ni fuera de la ciudad. Genial, un cóctel molotov. Qué complicado está esto. Mierda. Más de estos, no, tío. Más de estos, no, tío. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo me encargo.
Ya, hostia, qué sufrimiento con los estúpidos estos. A ver, no sé cuántos hay, no sé cuántos hay. No sé cuántos chasqueadores hay. Vale, aquí hay uno. Vale, uno menos. Uno menos. Vale, yo creo que si pasamos de la zona y nos piramos... Es que... No tengo más dagas. Entonces va a ser complicado esto. Sin dagas va a ser complicado. Joder, es que hay dos además. A falta de uno y dos. Voy a intentar pasar hasta el fondo y que den a todo esto. No te pongas en medio, que ya bastante complicado como para que encima me cierres el camino. Qué miedo hice. Joder, encima que hay otro. Este no va a ser el camino, ¿eh? Este no va a ser el camino. Hombre, a ver, a esto lo puedo trincar, ¿no? A este lo puedo trincar, pero bien. Por lo menos para quitarnos uno. Dame, tío, dame una daga o algo eso. Es que luego están vacíos los objetos, tío. Es que... Esto es infumable. Voy a coger esto que es más contundente que la botella. A ver, seguramente me estoy dejando algún objeto. Creo que hay una caja fuerte, si no recuerdo mal. Pero es que, sinceramente, no me apetece estar buscando ahora la caja fuerte. Estoy un poco ocupado. Otro chascador ahí, venga. A ver si puedo encontrar... No, tío, no. Es que no hay nada, es que no hay nada útil. No hay nada que me sirva. Mierda. A ver si pasa de largo. Mierda, que viene, tío. Pero cómo viene hacia aquí, pero... Pero cómo sois así de perros, tío. Hay otro ahí al fondo. Detrás como de la verja, que yo creo que es donde tengo que ir. Pero claro, va a ser complicado. Si hay uno ahí detrás en la verja... A ver cómo paso yo aquel allí. Por aquí. Casi lo tenemos, vamos. Sí, vamos, está siendo... A ver si lo lanzo hacia allá. Joder, ¿y cómo paso yo de este, macho? A palos. A palos. Venga. Pírate, tío, pírate. Como venga, estoy todo faquez. ¿Y por dónde salgo yo por aquí, tío? Apagar las luces. A ver si se piran. Si se piran, salgo. Si se piran, consigo salir. Joder, esto está siendo más tenso que nada. Está lloviendo aquí dentro. Inexplicablemente está lloviendo aquí dentro. ¿Cómo puede estar lloviendo aquí dentro? Joder. Encima que viene para acá. Y se va a quedar aquí.
¿Se va a quedar aquí el pavo? No me digas. Lo bueno es que no la ve, ¿eh? No la da. Venga, venga, que se pira. Quédate quieta, hombre, quédate quieta, Tess. Joder, no me va a dejar, ¿eh? Me ha visto Steve Packers. No, me ha pillado. Esto está complicadísimo. A ver cómo lo hacemos. Vale, genial. Encima luego no hay nada los... Voy a dejar que pase de largo. A ver, tengo que llegar a la salida. La salida me indica por allí, según el cartel ese. Paso de matarle. Porque si no recuerdo mal, hay uno en la salida puesto. Y con ese puedo flipar. Qué tensión. Vale, me tomo aquí el este de cura. Que es que luego como están pasando alrededor, macho, o sea, me pegan un susto de muerte. Porque escucho pasos alrededor y son ellas. A ver, voy a coger esto que es más contundente. A este yo creo que lo puedo matar así. Uno menos. Por lo menos de estos que corren más. Venga, vamos a la salida. A ver si podemos salir. Que esto está siendo cuanto menos infumable. Tengo que llegar a la salida. Dejarme salir. Vale, es aquí, ¿no? Sí. Por aquí. Casi lo tenemos, vamos, mierda. Vale, es ahí arriba, ¿no? Tengo que salir por aquí arriba. Tío, no puedo subirme, no, ahí no. Va a ser que no, ¿no? A ver si le puedo pillar. Bien, venga. Venga, no hagáis mucho ruido ahora al salir, porque si no... Bien, pasado. Venga, nos subimos. Vamos, Eli, sube. Yo me piro ya, que me tienen hasta las narices. Uf, complicadísimo. ¡Mierda! Lo hemos logrado de verdad. ¿Todos bien? Sí, en marcha. Se os da muy bien esto. Sí, vamos, magnífico. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. Pues nada, señores, yo creo que lo vamos a dejar. Bueno, yo creo... Puedo pasar esta parte, yo creo. ¿Hacia dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. Vale, sí, pero me tengo que cargar a estos de aquí dentro. Que si no es que... Me van a molestar. ¿Cómo pasamos por este camino? A ver qué encontramos. Me van a molestar si no. Voy a eliminarles aquí mejor, así. Fácilmente, limpio. Como están así un poco raros. Bien ahí, Joel, bien. Me queda uno. No, casi no voy a empujarlo mejor. Voy a esperarme. Uy, va. Uf, por los pelos, pero lo hemos pasado. Venga. Tío, dame una daga, dame algo. Si es que no hay nada luego, macho. Vale. Están recién infectados. ¿Qué significa que habrá más por aquí? Debemos irnos.
No hay nada, no hay un palo, no hay nada, tío. No hay absolutamente nada, vale. Tenemos que saltar por encima del camión, así que necesito el chisme este. Vale, allá vamos. Vale, estamos maniobras ahí de camionero. Por lo menos me guarda el cóctel molotov, que quieras o no. Vale. Ahí estamos. Para arriba todos. Subid. A ver por aquí si tenemos algo. Una estúpida carta de estas, que es que... A ver, ¿para qué me sirve esto? O sea, a mí darme armas, darme palos, darme objetos, no me deis... cartas chorras. Joel, por aquí. Podemos atacar por aquí. Sí, la última vez salió de perro. Es lo que hay. Corre, 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 tío. No hago nada. A toda leche. Mierda. ¿Qué vienen? No sé. Vamos. Corre, Joel. Corre, Joel. Toma ya. Toma ya. Eso se llama chaparle. En toda la cara. Oye, tienes algo en el zapato. Un trozo de brazo. Un trozo de brazo. Bueno, esta es una buena zona para dejarlo. Aquí con el camión, esta es una zona segura. Podemos estar tranquilos. Averigüémoslo. Podemos estar todo tranquilo. Vale, está en la puerta, perfecto. Usa las partes que hayas conseguido para mejorar las armas. Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella se cree. ¿Cómo te mordieron? Debías de estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros, me mordió. Y eso es todo. Ya. Bueno, ahora que termina la conversación entre las dos, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo increíblemente tenso, o sea, me ha costado muchísimo pasar la zona esa del estúpido chasqueador. Y lo que queda todavía, pues vamos a flipar. Vamos a flipar, esto es el Templo del Ronin. Si queréis flipar conmigo, pues le dais un like. Y no os perdáis el siguiente. Un saludo, chao.